Los hermanitos, se ve una linda fiesta el próximo 12. Usted dirá, usted se va a los Juegos de Destreza, a ver los majestuosos, ¿eh? Un fuerte golpe en la cabeza. Y bueno, por eso ahí lo van a tener seguramente. ¡Qué correcto! Sería hablar de otra cosa. Ahí lo sacó el hombre de la vincha roja. ¡Es buena! Lo pegó cerquita el palo. Su cimbra se va al tobogán. Entra en Suárez, se paró el travesaño de los tres. ¡Pueden aplaudir! ¡Es buena, buena, buena! Ahí está, ahí salió Romero. Toca al hermano un poquito atrás para que pique. Se queda el animal, no busca el campo. Qué lástima, chico, buena, muy. ¿Qué le vamos a decir que se apoya? Ahí le abrió la patita y lo tocó, quedó renegado. Lo pica y encontró el campo. Ahora se encontraron los dos. Es buena la carrera para adelante, lo lleva y lo trae. Ahora lo afirma, se para los travesaños, mamita. Para abrazar las estrellas, que buena, castiga lindo al paisano, castiga los árboles, mete el palo amarrante santiagueño, va buscando el campo. Buena la suelta, ojalá que sea grande más el animal, me gusta, va trabajando. Se buscaba la lechera y salió Luisito Sánchez, cabecita arriba como burro rebonando, mirá como desparrama los viejos allá, sigue trabajando, qué lástima Luisito Sánchez, es un hombre cantando un poquito para la música, eso es que lo ordena un viejo campero, mirá que apellido ilustre, ahí lo sacó empecherando, ojalá que se enoje la petiza, ahí se van encontrando los patea como pichón de lechuza, lo acarreó para adelante, pa que tenga viejo trabajoso. Que se vaya recuperando en esta monta, eso fue porque le digo, ahí salió el chofer Fernando trabajoso, ahí va buscando el campo, ahí la carrera para adelante, yo soy el portafesta, ¿eh? Ahí me apretaste, mamarracho, ahí me apretaste un montón de pelo, ay, 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 guarda, 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 pero va, ahí sale, ahora sí tucho viejo, mira que se enojó el pingo, lo tiene mucho con la rienda, mire la rienda, hermano, clávale el caballo así, mire la rienda, hermano, para que sea grande, échale la manja, ahí está trabajando bien, no le da la rienda para que el caballo pique, ni busca, ni se enojó el caballo. Pero vale, la vale, la vuelta. Se para los tres señores, se os quedó. Se apuntó y vuelve a arrancar los costados. Claro que sí, se le echó encima. Seguramente ya no podré estar parado tanto tiempo en un acoplado como lo hice hoy, cuando hace dos días que no casi me he sentado. Porque a todo el tiempo no llega. Y en el arte la jineteada, 42 años ya no es. Ya no es tan joven, ¿no es cierto, Daniel? Y lo será quizás en los 55, 60 para este relator. Vamos Eduardo, vamos a cosechar los aplausos. ¿Qué tal si ya le renovamos el aplauso a este que corre el atador? Vamos a brindarle un fuerte aplauso ya, porque va a ser buena, porque yo sé que el hombre es vaquiano, porque es campero entre los camperos y no va a andar cayendo así, así porque sí, ¿eh? Aunque quede feo charquear, quizás que el hombre también va a defender su honor, porque hay una familia que le espera un laburo. Ahí está el Eduardo Palacio, seguramente, ahí lo toca el Eduardo Palacio, trabajoso, pintado, ahí se le cagó y lo apretó el todo, bueno, la jineteada, castiga los árboles, lo cagó para adelante, pero no lo saca, tiempo de jineteada, y tiempo, tiempo, tiempo de aplauso, y tiempo de golpe. Ustedes vieron a caballo más de uno de los que están acá. Y cuando lo hizo mirar el ventanal dos veces, que lo hizo mirar el ventanal dos veces, ahí el hombre mostró que sabe andar a caballo. Porque de ser un principiante, estamos desenterrándolo con una pala. ¿Es así o no es así? Y el hombre en esa dos miradas de ventanal demostró que sabe andar a caballo. Fuerte el aplauso entonces para el Eduardo Palacio. La vaquía a veces no se pierde y muere con una. Gracias, Eduardo. Bendición a este día. Bueno. Gracias Eduardo, claro que sí. Porque ¿cuánto vale un jinete? Cuando andas por la calle no vale nada. Cuando andas con un bolso, primero que es el primer deporte varonil del hombre. A un amigo se refiere.